En la Asamblea Departamental del Cesar habrá cambios. Luego que el Consejo de Estado ratificara la pérdida de investidura de la diputada Petra Romero por haber participado en la elección del excontralor departamental Delwin Jiménez, esta curul será ocupada por Manuel Mejía, el secretario de Minas del Departamento del Cesar. 4 meses después de haberse pronunciado, el Consejo de Estado ratificó la decisión que declara la pérdida de investidura de la actual diputada Petra Romero por haber participado en la elección del excontralor departamental Delwin Jiménez cuando debió declararse impedida. Este fallo no procede recurso alguno, por lo que es un hecho que la diputada no sigue más. Tras conocerse el fallo, el nombre de Manuel Mejía, exsecretario de Minas del Cesar y precandidato a la alcaldía de Chiriguaná, empieza a sonar, toda vez que es quien sigue en la votación del partido Alianza Social Independiente ASI. Cabe resaltar que en septiembre del 2020 se conoció que el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la pérdida de investidura de la diputada. Sin embargo, solo hasta ahora el Consejo de Estado logra dejar en firme dicha decisión. Me complace mucho que hoy me estés dando la oportunidad de dirigirme a los cesarenses en general. Darle gracias a Dios por la oportunidad brindada a todos los cesarenses que confiaron en su momento en esta servidora, a mi familia, a todos mis compañeros. Fue un tiempo de aprendizaje. Hoy soy respetuosa de ese fallo que salió en el día de ayer, el cual fui notificada. Pues yo creo que aquí Dios nos abrirá puertas para que vengan nuevos retos, nuevas oportunidades. Decirle a los cesarenses que desde el lugar donde me encuentre, allí estaré y seguiré levantando la voz por ellos, luchando, haciendo política, que eso es lo que me gusta. Soy una mujer de servicio y no voy a dejar de serlo por un fallo que salió. Fue un tiempo que valioso, en el que creo que hubo muchas enseñanzas, así que valoraré ese tiempo que estuve aquí y seguiré de la mano de Dios, queriendo siempre poder servirle a todos ustedes. Aquí tenemos que seguir creyendo que los gobiernos departamental y municipales pueden organizar muchas cosas en beneficio de las comunidades, organizar políticas públicas que vayan en beneficio de la niñez, de los jóvenes, del desempleo, que hoy es uno de los momentos más difíciles por los que atraviesa el departamento, puesto que tenemos un índice bastante alto de desempleabilidad. Entonces creo que hay que creer y trabajar de la mano con los gobiernos para poder superar todas esas situaciones difíciles por las que atravesamos como departamento. Pues en este momento no, porque siempre fue mi sueño, siempre ha sido mi sueño, pero en este momento ese fallo es, digámoslo de esa manera, para que los cesarenses me puedan entender de mejor manera, es un fallo que estaría yo frente a una muerte política. No puedo volver a aspirar a ningún cargo por elección popular, pero también quiero que sepan que estaré utilizando otras herramientas que me da la ley como una tutela para poder recuperar esos derechos políticos. Pues así lo considero, pero como antes ya lo dije, soy una mujer respetuosa de la justicia. Solo me queda poder defenderme, poder seguir luchando para rescatar esos, para recuperar esos derechos políticos, porque creo que todavía tengo mucho tiempo para poderle dedicar a este departamento que quiero tanto, sobre todo a mi municipio Chiriguaná. Baloto y revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.